Muy buenas tardes, bienvenido. Vaya a saber por qué extraña coincidencia de la vida o de la casualidad estamos lógicamente con Iván Soledad, quien no venía a visitarme ni venía a hablar conmigo. No lo hacía. ¿Cómo le iba, Iván? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Tenía algún problema para hablar conmigo? No. No, nunca me invitó. No, sí, lo invité. ¿Dónde ves? Usted siempre se negó. Jamás me invitó. Digo, no tener ganas de conversar conmigo, de charlar, pero bueno. No, al contrario. Ahora viene la precandidatura. Buenas tardes. Ahora estamos peleando. La precandidatura a primer concejal. Correcto. Con la lista que lleva como precandidato a intendente a Alejandro Pascual. Muy Iván, bien. Y bienvenido de verdad. Y es cierto que no venía. No, en serio, me has invitado un montón de veces y nunca hemos coincidido en los tiempos. No se han dado el horario. Primero, felicitaciones por este lugar y jugártela desde otro lugar que evidentemente siempre trabajaste lo social, siempre por Quiquén, pero hoy a representar a Quiquén desde el Consejo Deliberante. Seguramente, o sea, es un compromiso totalmente distinto. Y vamos a ver que recordando hace dos días, en el 2013, hicimos el primer abrazo solidario por el hospital. Y en aquella oportunidad peleábamos por la maternidad, por la guardia pediátrica, por mejorar las cosas. Y seguimos peleando por lo mismo. Pero de esos seis años a la fecha, hoy estamos presidiendo la cooperadora. O sea que uno no deja de trabajar por lo que pelea. Y hay un montón de cosas que pasan que la decisión es por el Consejo Deliberante. Entonces ahí es donde uno se compromete y sigue trabajando. Y hay que poner el hombro y avanzar en eso. Así como hacemos con todos los precandidatos, como corresponde. Lo que usted quiera preguntar y que la audiencia quiere sacarse exacto, de exacto, ahí vamos. Con el precandidato a intendente fue un pedido también. Sí. Si bien muchísima gente te conoce, ahí a lo mejor otra no. Seguro, entonces seguro. Vamos a presentarnos en sociedad al precandidato, en primer lugar, vale. Por la lista que lleva a la Baña como presidente, Alejandro Pascual como precandidato a intendente. Iván Soledad, primer concejal. Cuéntenos quién es Iván Soledad. Iván Soledad, un vecino de Quiquén. Muy relacionado antes a lo que es el tema de bicicletas, después hoy con tienda de ropa, ya hacemos el speech. Sí, y bueno, o sea, en lo social, o sea, estuvimos trabajando por la autonomía de Quiquén, seguimos en esos parámetros. Después también trabajando con el Banco de Alimentos, trabajando con la agrupación 3 de agosto y hoy presidiendo la cooperadora del Hospital Irurzu. Y más ni menos, qué responsabilidad. Y más ni menos que tenemos la ventaja que en el hospital hay un excelentísimo equipo humano. Con todos los médicos, los enfermeros, los que limpian, la seguridad, todo es extraordinario. Entonces te da una libertad a trabajar y a juntar cosas para que siempre, o sea, hace falta muchísimo. Siempre, entonces lógico. Esa responsabilidad y hoy me lleva también, o sea, a estar en la lista para seguir avanzando en todo lo que uno pretende por Quiquén. Y por todo el distrito, que o sea, pasa en todos los ámbitos. Te pregunto que mires a todos los habitantes de Necochea, Quiquén, de todo el distrito y le cuentes por qué tienen que votar. Vamos a aclarar de nuevo, son precandidatos, van a internas, el 11 de agosto va la lista para que la gente no se confunda, los que los quieran votar, que lleva a La Baña y Urtubey a nivel nación, a Valibuca a nivel provincia de Buenos Aires. Correcto. Y lo que tiene que ver el ámbito local, Alejandro Pascual y el primer precandidato concejal, Iván Soledad, que esto les cuenta. Te voy a decir por qué, o sea, al vecino que está viendo, por qué hay que acompañar a Alejandro Pascual. Dos ítems voy a tocar, hay montones de ítems que se están trabajando, pero voy a tocar dos. Primero la tasa portuaria, que es se aprobó, se estuvo en funcionamiento durante dos años, de los cuales no se cobró un mango todavía, y de los cuales el 80% de esa tasa, que son casi 100 millones de pesos al año, pertenecen a Quiquén. Y el 20% de esa tasa que le pertenece a Quiquén va al Hospital Irurzu. Entonces, si en esos 3, 4, 5 millones de pesos que me entran al hospital, date una idea, Luis, y a toda la audiencia, que hace 20 días conseguimos una donación de $10,000 en un aparato, Digasur. Y salen 500 mil pesos, 400 y pico mil pesos. Lo que haríamos con 5 millones de pesos en toda la infraestructura hospitalaria. Entonces, con esa tasa portuaria que estaba destinada para esas cosas, hay que ponerla en funcionamiento. Por X causa o por X arreglo, por como piense el vecino lo que quiera pensar, hoy no se está cobrando y ni siquiera se cobró lo que se debe, porque estuvo en funcionamiento y hay una plata que hay que cobrarla. Ese es el primer punto. Segundo punto es el tema del casino. O sea, estamos dos cosas distintas. Una lo que es el casino, la sala de juegos, y otra lo edilicio. En lo edilicio, hoy el municipio está gastando en alquileres para poner otras oficinas un montón de plata. Que se podría trasladar, como lo dice Alejandro, la intención es trasladar toda la municipalidad al casino. O sea, lo que es la estructura. Porque la estructura está en condiciones, o sea, no lo que es lo que se ve, la fachada, pero sí la estructura está firme y se puede acomodar y hacerlo. Y se dejaría y se ahorraría un montón de dinero, que es lo que tiene que hacer el intendente en ahorrar los recursos
que contamos, los pocos recursos, y ahorrarlos. Entonces, cuando vos ahorrás el mango, la gestión cambia. Y eso es lo que vamos a hacer con Pascual. Aparte, la gente que se quiera acercar, tienen Facebook, tienen una dirección, todas aquellas personas que estén descreídas, el vecino a pie o el vecino que se siente que no está representado, ¿se puede acercar a usted? Se puede acercar, mira, estamos en el local partidario, está en 59, casi 72, ahí nos encuentra y cualquiera que está lo va a atender de maravilla y se puede sumar a cualquiera de las comisiones que se están trabajando. Y si no, nos ubica por las redes sociales, o sea, si en las personales, Iván Zureda, me encuentra y está mi teléfono en el Facebook, o sea que ahí me encuentra y nos ponemos en contacto. Y bienvenido a todos los que quieran acompañarnos, porque cambia entre todo esto, o sea, lo que es la democracia, y tengan idea del vecino que todas las decisiones tiene un funcionario. Y si el vecino no participa, el funcionario o los funcionarios que han pasado siempre han tomado malas decisiones hacia el vecino. Para poder cambiar esa situación, nos tiene que acompañar. Vamos a conversar en otra ocasión lo que tiene que ver con la de Wilson, pero ahora agradeciéndote la presencia, lo que quieras agregar y lo que quieras contarle a todos los vecinos, a disposición, y gracias, Iván. No, gracias a vos por la invitación, y que se sumen, que participen, si es con nosotros mejor, y si se sienten cómodos en otra fracción, también, o sea, porque acá la ciudad la cambiamos entre todos, nosotros tenemos las herramientas para cambiarlo, por eso precisamos el acompañamiento de ustedes. Muchísimas gracias. Iván Zureda, precandidato a concejal en primer lugar por la lista que acompaña Alejandro Pascual dentro de lo que se llama hoy el albañismo, ¿no? Para tener presente y escuchar las opciones.